Hola amigos de YouTube, en esta ocasión vamos a aprender a hacer yogur griego y sorprendentemente lo único que necesitamos es leche y un yogurcito griego. Bueno, la razón de esto es que las bacterias están adentro del yogur y nosotros solamente necesitamos activarlas. Entonces no importa si utilizamos un litro de leche, una bolsa de leche, aquí estoy utilizando 1.1 litros de leche, pero ustedes pueden usar la cantidad que quieran. Simplemente las bacterias se van a reproducir una vez mezclado el agua, la leche con el yogur. Entonces lo que vamos a hacer es primero calentar esta leche. ¿Sí? La vertimos acá hasta que tome una temperatura de más o menos unos 40 grados Celsius. A ver, ustedes cómo se dan cuenta de que son más o menos 40 grados Celsius. Bueno, pues la leche empieza a humear, o sea, no la dejen hervir porque pueden matar las bacterias, solamente que esté así como saliendo humito, ustedes han visto. Una vez terminado eso, pues lo que hacemos es vertir el yogur griego, lo mezclamos y lo tapamos. Ya les muestro qué es lo que vamos a hacer. Bien, yo creo que está tibiecita y está más o menos calientica. No queremos matar las bacterias, ¿cierto? Entonces apagamos la olla y siguen el humito. ¿Sale? ¡Wow! Humito. Listo, vamos a meterlo entonces acá y vamos a vaciarle ya el yogur griego. Ok. Entonces ya lo metimos acá. Ahora lo que hacemos es vaciar nuestro yogur griego. Completamente. Ahí. Y ahora lo saco, lo revolvemos, mezclamos, stirring, como sea que ustedes lo entiendan, y después de eso lo vamos a cubrir con este papel de cocina, ¿sí? Para que no se entren los bichos, y lo vamos a dejar reposar mínimo por 12 horas y recomiendo más o menos unos 2 días o 3 días. Y después de eso, vamos a poder meterle, no sé si quieres, fruticas o azúcar, porque este pues eres del natural, ¿verdad? El yogur griego natural, le puedes meter frutica, le puedes meter fresa, lo que te guste, y se lo revuelves, ya sea que se lo haces como un heladito o cualquier cosa, ya te queda con los sabores, o le colocas azúcar, o le colocas esos saborizantes, Splenda y esas cosas, para que se lo puedan tomar las personas que sufren del azúcar. Entonces ya les voy a mostrar el producto terminado como queda. Bien, entonces ahora lo que hay que hacer es echarle lo que ustedes quieran, azúcar o lo que sea, y ya, yogur.